Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 12 de su programa Saludablemente. En esta oportunidad estamos con una gran invitada y vamos a hablar sobre un tema que a todos nos convoca y que a todos nos atañe, que son las relaciones de pareja. En esta oportunidad tenemos una gran invitada y quiero presentarla con ustedes a Javiera de la Plaza. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Feliz de estar contigo y con ustedes hoy día en este programa, que espero que sea muy participativo. Esa es la idea. Y pueden hacer sus preguntas, pueden llamar si quieren incluso, y pueden dejar sus comentarios también a través de Facebook. Bueno, para comenzar, el día de hoy vamos a hablar un poco lo que son las relaciones saludables versus quizás cómo no caer a veces en relaciones tóxicas o a veces también otro tipo de relaciones de parejas que a veces se pueden ir dando como las relaciones dependientes. Entonces, para comenzar, Javiera, ¿cuáles crees tú que pueden ser como algunos componentes de una relación saludable, de una relación que prospere, una relación que nos haga sentir bien? Ya. Una pregunta muy fácil, muy fácil. No, no es fácil, es compleja, es un gran paraguas y es un paraguas en donde nos compete a todos. Yo creo que una relación de pareja saludable es una relación de pareja que precisamente permite que cada persona pueda desarrollarse de una manera respetuosa para con su estilo, en donde lo pase bien, en un balance, en una sumatoria, lo pase bien, se vea respetado, respetada en sus derechos. Excelente. Y también sienta que por el otro lado hay un cuidado, hay un esmero, hay una demostración de cariño y que te hace finalmente hacer una sinergia que te hace crecer y estar más contento en la vida. Esto a grandes rasgos. A grandes rasgos, entonces, que nos vaya como sumando, no restando, ¿cierto? Que ya la vida de uno a veces tiene sus dificultades, entonces que la pareja sea un apoyo, sea un acompañarse, un protegerse, un cuidarse. Mutuamente, porque si no es así, entonces como protégeme, cuídame a mí nomás y claro, yo no a ti. Exacto. Pero la idea es como, claro, que además de los otros componentes sea un cuidarse. No solamente un cuidarse, quiero ser un poquitito ahí catete, porque si es solamente un cuidarse, entonces uno tiene un cuidador, una cuidadora. Claro. Es mucho más que eso, pero en donde ese componente también está y es compartido. Claramente. Y yo creo que también, Javiera, el tema también de los espacios que tú estabas diciendo, como respetar los espacios del otro, sí. Yo creo que es muy importante, porque ahí, bueno, todos los seres humanos tenemos el sentido, somos gregarios, ¿cierto? O sea, somos de irnos a grupos, somos de socializarnos, somos de estar con un otro y tenemos el sentido de pertenencia. Exacto. El sentido de pertenencia es básicamente cuando tú te sientes perteneciente a un grupo, en este caso una pareja, y cuando ese sentido de pertenencia se empieza a ir hacia un punto de vista más ya de querer controlar al otro, ahí yo creo donde aparecen un poco los problemas, ¿no? Yo creo que sí, ahí aparecen, pueden también aparecer por otras cosas, pero te encuentro toda la razón que por ahí puede ser una vertiente en que aparezcan. Pero es que mira, yo los invito como a que pensemos nuestra sociedad, cómo está viendo las relaciones de pareja. Ajá. Y yo creo que muchas veces se le ve como casi el complemento que nunca puede faltar. O sea, tú te ves y te ves en tanto tienes una pareja. Uh-huh. Y cuando las personas terminan con una relación de pareja, caen en un duelo, pero después ya si se abuenan con ellas mismas, después quieren otra relación de pareja. Claro. Rápidamente, porque claro, no estamos acostumbrados a vivir sin pareja. Sin es pareja. Decir, desde una soledad que sea una soledad existencial aportadora. Claro. Entonces creo que también es importante, con esto que tú estabas hablando de lo gregario, decir que sí, que es importante tener, cuando tú tienes una pareja que te respeta, el tener tus espacios personales. Uh-huh. Pero también saber que puedes estar a veces sin pareja por un largo tiempo. Eso. Y estar bien por opción. Exacto. Y que cuando eliges y te eligen, entonces tienes una pareja compartida porque tú lo has querido así, no por necesidad, eso, no por dependencia. Eso es muy buen punto, Javiera, porque yo veo muchas veces en pacientes que claro, que están como eligiendo pareja o conectándose con pareja desde la vulnerabilidad. Yes. Desde la vulnerabilidad de estar solos o sentirse solas o querer olvidar al ex o a la ex. Y ahí, lamentablemente, la elección de pareja, que es un gran tema también, no es muy buena. Porque muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, hemos elegido, claro, alguien que finalmente no era lo que yo realmente quería, porque yo no estaba en equilibrio en ese momento. Entonces también hay que poner ahí atención también
a lo que es la elección de pareja. Ahí hay varios autores bien interesantes lo que es la elección de pareja. No sé si hay visto algo de Adler u otros autores, pero que hablan de, bueno, que hay una elección de pareja desde el inconsciente, uh-huh. que tiene que ver con tu relación, digamos, de sexualidad infantil con tus padres. Sí. Ya, o sea, si eres mujer, generalmente, claro, con el padre, si eres hombre. Figura paterna o materna. Uh-huh. Con la madre, etcétera. Y vas a elegir, según Adler, inconscientemente, sin que te des cuenta, a alguien igual, por ejemplo, si eres mujer, a alguien igual a tu papá, a alguien todo lo contrario a tu papá, porque no tuviste una buena relación con tu papá, o alguien distinto. Según Adler, la idea sería elegir a alguien distinto para no tener que estar como repitiendo patrones. Es bien interesante eso y bien complejo. Es complejo. ¿Qué opinas tú de esa teoría? Ya. Opino en primer lugar desde una postura que no es la psicoanalítica, ajá. ni es la... Así que creo que es un abanico diferente y complementario. Ajá. Creo que... a ver, que la vida no es blanco y negro. Que de claro. repente, por cierto, hay relaciones que son muy, muy afectivas, muy estrechas, en donde tú has admirado mucho a tu madre, a tu padre, y tiendes a querer, por supuesto, tener una pareja como tu padre o como tu madre, claro. Sin que estos sean los complejos de, no sé, Edipo, Electra, etcétera. Etcétera. Sí. Y si lo son. Bueno, esa es una posibilidad, ¿ya? Otra posibilidad tiene que ver con el que hay modelos que también te van gustando. O sea, con que uno va reproduciendo cierto tipo de modelos. Uh-huh. A veces te gustan, a veces los normalizas. Uh-huh. A veces has visto en tu casa un modelo que era, o sea, de una frialdad absoluta o de un maltrato absoluto y que es para ti lo normal, pues entonces eso. Entonces lo que tú vas reproduciendo claro. es la frialdad o es el pelear o es esta cosa de tira y afloja. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades por las cuales una persona elige a una pareja. Y también creo, y vuelvo a nuestra sociedad, que muchas veces casi no es una elección, casi es porque te sentías sola o te sentías solo. Mm. Y entonces llegó alguien, no te fijaste tanto en las características, ¿eh? Y esta cosa de que los hombres son súper visuales y que las mujeres son súper auditivas o somos súper auditivas, no sé, pues a veces sí, a veces no. A ver, aquí hay una mujer bonita por ahí atrás. ¿Qué opinas tú? ¿Que es cierto que somos auditivas y que los hombres son visuales? Venga para acá. Sí, es cierto eso. Somos... auditiva, nos encanta el tacto, somos románticas, el hombre es distinto, ¿cierto? Ok. Muy buen ejemplo. Muy buen punto. Y yo creo que muchas veces es así, y también a veces no es tan así. O sea, también hay hombres que trascienden lo visual, les cuesta un poco más, lo pueden trascender, y hay mujeres que podemos trascender a veces también el que nos digan puras cosas bonitas, entonces uno se siente así como en el mundo de fantasía, que claro. espera a los príncipes, ¿cuáles? Los azules, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, claro. Y ahí se va madurando. ¿Ah? Ahí se va madurando y también. Y cuando te das cuenta de que no existen los príncipes azules, ni existen las princesas rosadas, exacto. entonces ahí se va madurando. Pero básicamente creo que lo que tenemos que hacer en nuestra sociedad es pensar que cuando elegimos a alguien es porque realmente esa persona nos llena en muchos sentidos y tenemos muchas afinidades o podemos llegar a desarrollar muchas afinidades con esa persona. Eso me parece súper bien, me parece súper importante como desarrollar muchas afinidades y también ser humano, también no tratar de buscar la persona perfecta, porque tampoco existe ni tampoco uno es perfecto. Sino ¿y cómo que le respondes a una persona perfecta desde uno? También, pues, claro, ¿viste? Entonces, claro, por eso mismo que también tener como una humanidad compartida, entender de que también estar en pareja es acompañarse, es también apoyarse cuando el otro no está bien o no está en equilibrio o no está... quizás en un buen momento, y también eso es parte de la humanidad compartida, porque yo creo que es un concepto muy budista que a mí me encanta, que es el interser. No tengo idea. Y la humanidad compartida. El interser es que en el fondo yo y tú igual tenemos aciertos y desaciertos, tenemos miedo y tenemos valentía, tenemos cosas buenas y cosas malas, sí. y no podemos caer en una como competitividad de pareja donde vamos a tratar de ser perfectos. Tenemos que mejorar, obviamente, las cosas que podamos mejorar, pero también tenemos que entender de que estamos acá en esta vida a aprender cosas y que en el fondo también nadie tiene tampoco la receta perfecta. Yo creo que esto hay que conversarlo, debatirlo y ampliarlo y ir cambiando, claro, e ir cambiando quizás ciertos paradigmas.
Ahí tú mencionabas un poco un concepto que es como lo sociocultural. Esa sí. También otra forma de la elección de pareja de hoy en día también. Sí. Las elecciones socioculturales. Y cuando uno elige como de forma sociocultural, yo no sé si es tan feliz, fíjate. Porque muchas veces, claro, elegimos cierto patrón, cierto modelo, que sea a lo mejor de tal o tal forma, pero no sé si uno se siente a veces tan bien buscando quizás lo que socioculturalmente debería ser, ¿te fijas? Sino que yo creo que tiene mucho que ver con cómo uno realmente se siente de fondo y cómo uno quiere realmente ser feliz. Y yo creo que eso, fíjate, no sé si tiene tanta racionalidad. Yo creo que tiene que tener racionalidad, tiene que tener un proceso de razón, porque precisamente para que no se transforme quizás en una relación dependiente o tóxica. Pero por otro lado, tiene que tener también un sentir humano, tiene que tener un sentir de humanidad compartida precisamente. ¿Qué piensas tú? Que te encuentro toda la razón. Tú sabes que yo trabajo hace muchos años en asertividad. Ajá. Y creo que es muy importante el que uno respete a la otra persona. Mm. Y la respete, y si a uno le gustó, la respete como es. Pero para eso muchas veces hay que tener la valentía de pasar por sobre espejos sociales. Exacto. Y creo que todavía estamos, aunque sea post estallido social, queremos ser más genuinos, más... Ahí Gonzalo mueve la cabeza, así que después ya te va a preguntar, ¿no? De todas maneras, pero la idea es que creo que igual nos cuesta a veces sacarnos las caretas y decir, mira, no sé, de repente hay usos, costumbres, etcétera, que son diferentes, pero bueno, entonces quédate con eso y vive con eso, y eso no te va a dar la felicidad. Ahora, la felicidad sabemos que ha ido cambiando, uh-huh, el concepto de felicidad, y cada vez si nos aproximamos más a lo que por lo menos concuerda con mi manera de pensar, vamos a ir pensando en una felicidad de tipo sólido, ¿no? De tipo líquido, ¿no es verdad? Uh-huh. Entonces, y ahí aprovecho a hacerle propaganda al libro de Caponi, que es fantástico, el de la felicidad sólida. Bueno. La felicidad sólida. Sí. Entonces, la verdad es que... tantas cosas que hacen que sean una superficialidad, finalmente elegir a una persona que sea tu pareja, eso te van haciendo que te pierdas. Eso es. Y cuando finalmente ya obtienes esa pareja y te casas o te emparejas, digamos, y vives con esa persona, te empiezas a dar cuenta de que esas eran cáscaras. Exacto. Y que eso no era lo que finalmente te iba a hacer feliz. A ver, Gonzalo, es tu programa, pero yo le puedo hacer una por pregunta, supuesto, a Gonzalo. Ya. Claro, Gonzalo, ¿qué opináis? Con respecto a las relaciones tóxicas, bueno, estábamos conversando al respecto con Javiera sobre un tema. Yo tengo una postura de vida que me la enseñó mi papá, y en base a mi experiencia yo le encuentro toda la razón. A mí me inculcaron que lamentablemente a la mayoría de las mujeres en este país no les gustan los tipos buenos de corazón. Porque yo me considero una persona buena de corazón, y los que me conocen me lo han dicho. Sí. El tema es que le gustan los tipos malos porque lo quieren cambiar a su imagen y semejanza, porque lamentablemente muchas mujeres tienen el concepto de la princesa Disney. Pero cuando están muy mal, están muy complicadas, ahí recién se buscan a un hombre bueno, de buen corazón. Pero no siempre pasa. Pero ajá, yo lo he vivido y me ha pasado siempre. Ajá. Ese es el concepto que tengo. Y lo otro también, que tanto hombres como mujeres, cuando están terminando una relación que vivieron anteriormente, que es tóxica... No, y no han podido superar eso, inconscientemente se desquitan con su otra pareja. Exacto. Mira. Buen mira, punto. Súper buenos puntos. Súper buen punto. Reales. Y Gonzalo está representando a muchas personas que en este minuto te están sintonizando. Personas reales. Personas reales. Exacto. Y fíjate que yo me encantaría como operacionalizar lo que significa ser bueno, porque buen hombre significa muchas cosas, claro, puede ser muchas cosas, ¿no? Desde que sea atento para recogerte los papeles que se te caen, hasta ser una persona de muy buen corazón. Claro. Pero yo creo que muchas veces está ligado y se podría traducir como un hombre e inclusive una mujer también, sí, porque esta cosa es sí, unívoca, sí, que sea una persona que esté diciendo sí a todo. Mm. Que no tenga su dignidad bien puesta. En este caso, en el caso de la asertividad, yo hablo de personas sumisas, yeah, que respetan más los derechos de los demás que los propios. También. Y yo creo que eso no es bueno, como claro, tampoco es bueno ser agresivo. Entonces, muchas veces hay personas y hombres que, por bondad, pero también por sumisión, muchas veces permiten más de lo que debieran, y ahí se van transformando en personas que van cediendo espacios. Y cuando tú cedes demasiados espacios, finalmente quedas arrinconadito. Y lo que sale de ti no es lo más atractivo, ni es lo mejor, y lo más probable es que no seas atractivo para una mujer de esa manera. Pero no creo que es por bondad necesariamente, creo que porque has ido cediendo
espacios tuyos. Esa es una mirada. Puede ser una teoría y claro, y ahí es muy importante la asertividad, como tú dices, no caer en esto de lo pasivo, de que es no decir, que es no poner límites, que no expresar lo que yo quiero o no declarar lo que yo quiero que cambie, que uh-huh. Eso también, ahí vamos un poco a los actos del habla, ¿cierto? De Austin y Searle, el coaching ontológico, que también es muy bueno, que ayuda mucho a... Yo quiero expresar lo que siento, yo quiero afirmar algo, yo quiero declarar un cambio, y eso te ayuda a precisamente que la relación se sostenga de buena forma y no caiga en algo tóxico, que puede ser lo pasivo, que es como me callo, me guardo, y eso yo diría que le pasa más a las mujeres, que muchas veces las mujeres callan mucho, guardan, acumulan, y después cuando viene la pelea, ¡pum!, queda la explosión y aparecen todas las carpetas del computador guardadas de hace 10 años atrás, con fecha, con nombre, con todo, y eso tampoco es bueno. Entonces también la asertividad y poner límites, poner, expresar lo que uno quiere con fuerza, pero también con respeto, como dice la Javiera, y para eso también la asertividad, y por otro lado no caer tampoco en lo agresivo, que es también explotar, que es también decir las cosas con agresividad, que pueden herir. Entonces ahí a veces es mejor respirar un poquito, esperar en otro momento y conversar las cosas después, cuando hayan pasado las emociones más aflictivas. O sea, fantástico. Creo que básicamente la agresividad es mirarse y respetar sus derechos, sus pareceres, sus opiniones. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? También creo que existe mucha mitología con respecto a cuando alguien me quiere. ¿Ah? Sí, si tiene un poquito de celos, ¿me quiere? Bueno, porque si no tiene nada de celos. Ahí abriste un tema que es potente, los celos. ¿Cachai? Sí. O sea, si no nunca le importa mucho que, no sé, pues que me miren, que alguien me hable, que no sé, entonces a lo mejor no me quiere. Ajá. Entonces esto, usted se empieza a estirar este elástico, ¿me entiende? ¿Y hasta dónde es? Claro. Entonces aquí también hay algo que tú me planteaste en algún minuto y que yo te encontré toda la razón. En una relación tóxica muchas veces uno dice, oye, pero esta niña está metida con un celópata. Sí, pero espérate un poco, ¿cómo fue la actitud de esa niña antes? Claro. Fue de decir, oye, ¿por qué nunca encuentras que, no sé, nunca te pones un poquito celoso? ¿Por qué nunca te pones, te fijas? Claro. Y entonces la otra persona empieza a reaccionar. Ajá. Y finalmente se convierte en una persona con más celos. No estoy hablando de un psicópata, de celópata. Ajá. Pero, y entonces aquí entramos también en la parte de la corresponsabilidad, muchas veces, exacto, que se produce en una relación tóxica. Y que tú me planteaste ese tema que yo lo encontré genial. Sí, es bien interesante la corresponsabilidad, como tú dices. Y eso es lo que estábamos hablando ahí antes por WhatsApp. Que en las relaciones tóxicas hay mucho de tres componentes, yo creo. Tres componentes. Los celos, la violencia y, por otro lado, la necesidad de control. Entonces, en los celos, yo diría que los celos, y ahí te quiero preguntar tu opinión, pero desde mi opinión profesional, viendo como psicólogo casos clínicos de parejas, individuales, grupales, etcétera, para mí cuando hay una persona que ya es más celosa de lo habitual, para mí es que hay inseguridad. Y si hay inseguridad es porque hay algo que no está resuelto. Entonces, yo creo que a veces los celos no tienen que ver tanto con la persona con la que se está celando, sino que tiene que ver con el que cela. Y muchas veces en terapia pareja, muchas veces van la terapia pareja los dos, pero muchas veces es uno el que en realidad tiene que trabajar temas internos no resueltos, como por ejemplo inseguridad personal, falta de autoestima, que genera esta, principalmente, como esta sensación de vulneración con la otra persona, y que la otra persona muchas veces no está ni pendiente a veces, pero de generar celo, sí, pero se cae en esta dinámica. Entonces, los celos para mí, cuando yo ya veo que hay celos, yo digo, aquí hay que trabajar autoestima, seguridad personal y también lo que la otra persona también va provocando, porque también esto es una corresponsabilidad, como tú dices. Pero para mí los celos tienen que ver mucho con eso. Tiene que ver con necesidad de control, tiene que ver con ansiedad, tiene que ver con impulsividad. ¿Cómo lo veis tú el tema de los celos en pareja? Yo lo veo así como producto final, lo encuentro que es un hecatombe, que es algo que hace mucho, mucho daño. Uh-huh. Ahora, estoy completamente de acuerdo contigo en que la persona que va generando esto, que va sintiendo estos celos, uh-huh, si uno empieza como a hurgar un poquito más adentro, se da cuenta que hay áreas de fragilidad y de inseguridad, uh-huh, y de baja autoestima muy grande. Uh-huh. Entonces, y que eso de alguna manera lo o la hacen ser más aprensiva. Claro. Y que de alguna manera empieza toda esta parte del control hacia la otra persona. Uh-huh. O sea, no,
¿Qué controlamos en la vida, Jorge? Lo único que uno puede controlar es el cambio. Lo único estable en la vida es el cambio. Los seres humanos no podemos controlar nada. Lo único que podemos controlar quizás es aquello que nosotros hacemos en el momento presente con atención plena. Mindfulness. Con mindfulness. Pero lo que el otro hace, o sea, yo puedo estar revisando el celular, que mucha gente lo hace, o lo que sea, o las redes sociales, o tratar de, no sé, qué sé yo, hackearle el mail, etcétera. Igual te pueden ser infiel. Entonces, estar obsesionado con eso a mí me parece patológico. Yo también creo, o sea, que hace daño, que no aporta, uh-huh. y que muchas veces, inclusive yo encuentro que hay celos que son normales, súper normales. Yo creo. Sí, sí, o sea, si tú quieres a alguien, no quieres que te lo quiten. Sí. Y es como normal, ¿no? Sentido, o sea, de pertenencia. Pero por supuesto, claro. Sentido de pertenencia, me acabo en el nombre psicológico ya, muy claro. Bien. Pero tú vas a tener un rango en el que vas a hacer, vas a conversar, le vas a decir a la otra persona, ¿sabes qué? Me sentí mal cuando el otro día... ojalá hacerlo en un contexto adecuado, de manera no hiriente, y decir, ¿sabes qué? Me sentí como que, no sé, me estabas dejando de lado en esa conversación o en eso. Bueno, esas cosas se pueden conversar. Sí, de todas maneras. Pero eso dista mucho de lo que son los celos, que cuando ya la persona se siente casi dueña de la otra y además se atormenta porque piensa que cualquier cosa que la otra persona, por ejemplo, no le diga, es porque en el fondo hay una posibilidad de infidelidad o de que esté pensando en otra cosa. Exacto. Y no, o que no la deja vestirse de alguna forma, o etcétera. Claro, otra cosa distinta es si tenemos quizá unos rasgos por ahí medio histriónicos, medio coquetos, medios también un poquitín narcisista o qué sé yo, y el otro obviamente se te va a enojar y se te va a molestar en algún momento. Entonces también corresponsabilidad, como dice la Javiera, también ser responsable, a lo mejor ser coqueto, pero a lo mejor lo tienes por esencia, o ser coqueta por esencia, pero hasta cierto momento, hasta que no genere daño y problema, y si está generando daño y te lo están diciendo, entonces pone atención y párale, porque también eso no se siente bien, piensa en que a ti tampoco te gustaría que te hicieran eso, básicamente eso. Bueno, otro aspecto que es como yo creo, y acá tu libro, que yo me lo leí hace como 6 años atrás, maravilloso, y por eso te conocí, de hecho. Mira, claro, mira. Hace 6 años atrás estaba buscando el tema de la asertividad, que a mí me interesaba mucho en ese momento, y la comunicación asertiva, que viene de aseverar, ¿cierto? Decir mi verdad, ¿cierto? No viene de achuntarle, de acertar con C, ¿cierto? Que mucha gente a veces se equivoca, sí. Que es como, dijo lo justo y lo cierto, no tiene que ver con eso, tiene que ver con aseverar. Con decir mi verdad de una buena forma, sin caer en lo pasivo, en lo agresivo, y que llegue de buen impacto al otro. Eso principalmente, ahí tú me vas a profundizar también con eso. Y es un poco, yo creo, el antídoto para la violencia en las parejas y la mala comunicación. Porque principalmente con la asertividad tú vas a lograr decir las cosas. Y muchas veces la violencia, que hay muchas formas, no solamente está la violencia física, también está la violencia psicológica, también está la violencia económica y también está la violencia sexual en las parejas. Y todo eso es violencia. También está la negligencia, que es no pescarte, no tomarte atención, no escucharte atentamente lo que me estabas diciendo en un momento que para ti era importante. También la negligencia también es violencia. De hecho, no sé si Gonzalito podría buscar mientras conversamos por ahí una imagen que se llama violentómetro, que es muy bueno, que nos ayuda como a entender todos los niveles de violencia de menos a más en las parejas. Yo creo que un antídoto principal es la asertividad. Y por otro lado también, de repente, revisar con terapia psicológica si a lo mejor yo tengo aspectos como que soy muy, muy intenso, muy intensa, muy acelerado o muy irritable, o que tengo falta de control de impulsos. Por ahí yo creo, ¿no? ¿Qué pensáis tú? Que sí, y me gustaría, con los tipos de violencia que mencionaste, que me parece muy, muy importante, porque las personas muchas veces tendemos a asociar violencia precisamente con lo físico y nos quedamos ahí, y hay muchos más. Claro. Y dentro de la violencia de tipo más psicológico, a mí me llama mucho la atención la violencia verbal. ¿Sabes por qué? Porque la violencia verbal es la que se dice en el día a día, desde lo cotidiano. Sí. Y las palabras sabemos que hacen realidades, y cuando una persona te dice todos los días, oye, ¿sabes qué? Ya habla un poquito menos, ya sabemos lo que piensa. Mira, ya la verdad es que, o sea, tú crees que me estás enseñando cosas a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo se puede descalificar? ¿Cómo? Me estoy sintiendo mal ahora. Y te dije 3 cosas nomás, sí. espérate. Digo, chuta. Bueno, pero la idea es que cuando esto, y no estamos hablando de cosas que se dicen terribles, ¿te fijas? Sí. ¿Cómo esto va mermando la seguridad personal en la otra persona? Como esa violencia sutil, pero constante. Sí. Socava la seguridad personal.
Bueno, mira, ahí tenemos un... Violentómetro. Violentómetro. Pero bueno, los anteojos no veo nada. Yo no veo nada. Sorry. Ahí con esto, sí. Yo no veo nada. Pero, bueno, parte por el verde. No sé si tú alcanzaste a leer, Gonzalito. Gonzalo, tú que eres joven ahí. Yo no veo. Aquí en la pantalla, pero... si podemos leer como los primeros, Gonzalito, tú que estás ahí. Gracias. La voz en off. Ya, la primera dice: ten cuidado, la violencia aumentará. Ya, esa primera parte. ¿Cuáles son los primeros...? Dice primero bromas hirientes. Bromas hirientes. Chantajear. Ajá. Mentir, engañar. Ajá. Ignorar, ley del hielo. Ajá. Celar. Culpabilizar. Es. Descalificar. Ridiculizar, ofender y finalmente humillar en público. Eso, hasta ahí. ¿Te fijáis? Oye, toda la escalada. Súper buena, súper buena. ¿Te fijaste? Y sabes que me encantaría, antes que se me olvide, hablar de una que sale ahí, que es el retiro afectivo. El retiro afectivo. Que es muy dañino. Uh-huh. Que es muy, muy dañino. O sea, una persona se enoja con otra, en este caso con su pareja, y deja de hablarle. Mm. Y se amurra, se va para adentro, deja de hablarle y se aísla. Y yo he tenido en consulta parejas que pueden pasar 2-3 semanas y uno de ellos, él o ella, aquí indistinto, no le habla a la otra persona. La angustia que puede ir generando eso en la persona no hablada es muy alto. Eso también es una manera de ser violento. Exacto. Pero si tú lo ves por fuera, sí. La persona te dice, ¿pero qué he hecho yo de violento? Si no lo pesqué nomás, o no la pesqué nomás. Sí, pero eso es que te ignoren. Entonces, produce mucho daño. Retiro afectivo. El retiro afectivo y es como negligencia también, ¿eh? Que va... Va asociado, ¿cierto? Va asociado, porque, con el que no te pesco. Porque el no te pesco también es no te cuido, porque no sé lo que te está pasando. Entonces no te cuido, no te protejo, no te ayudo. No me interesa mucho lo que te pase. Claro. Yo creo que en todas las parejas les pasa eso, pero lo que yo creo que es importante es aprender a regular esa emoción aflictiva, como el enojo, la molestia, la rabia, la tristeza. Ahí yo los invito mucho a practicar lo que es mindfulness, que ayuda mucho como a regular las emociones, con esto de sentir el momento presente, ser amable, sentir la respiración, bajar un poco esa emocionalidad y que esos momentos, esos lapsos sean más cortos, ya que no nos quedemos pegados en el enojo 3 días, 2 semanas, y que hablemos y conversemos y resolvamos el conflicto, o por lo menos tratemos de llegar a una media, porque a veces no se puede resolver el conflicto, por ejemplo, 100%. Por ejemplo, cuando a ti de verdad no te cae bien tu suegra, o a tu pareja no le cae bien de verdad a tu mamá, y de verdad eso va a ser así mucho tiempo. Entonces ahí hay que también a veces llegar a lo que es la negociación y llegar a acuerdos, más de llegar a punto intermedio, que es como un poco manejar las disonancias cognitivas, que son estas a veces posturas distintas, o la forma en que vamos a criar a los hijos. A lo mejor tú tenías una forma más liberal, yo más conservadora, y ahí tenemos que llegar como a una buena negociación, que es como también un ceder y ceder, que eso también ayuda mucho a no caer en la violencia, en conjunto con la asertividad y en conjunto con el propio manejo emocional. Porque si yo no manejo mis emociones y le tiro toda la pelota al otro, entonces el otro como que también se va a apestar. Y yo creo que hoy en día pasa mucho que hay baja tolerancia en las parejas, fíjate. Hoy en día yo creo que está mucho lo desechable, lo de ya, se puso fome esta cuestión, no tengo ganas de arreglarlo, no quiero resolverlo, pum, termino, cambio a pareja. ¿Cómo lo ves eso hoy en día, la desechabilidad amorosa actual? Encuentro salvaje el tema, deja atrasarme un poco. Vamos, retroceder un poco la caña. Ya. Porque creo que es muy importante pensar que muchos problemas se producen en la pareja por hacer gallitos, por tratar de tener el poder. ¿Quién tiene más poder que el otro? Muy buen punto. Entonces, la verdad es que cuando estamos en una relación de pareja y vamos a llegar a un acuerdo, es para que los dos nos beneficiemos. No es para ganarle al otro, porque si le gano al otro o me ganan, claro, una de esas personas se va a sentir beneficiada, fantástica, gané esto y pucha, me gané, no sé, aquí se puede mencionar, para que te auspicien después el Kino, el Loto, todas esas cosas. Gané el round. Ya, para que auspicien después. Yeah. Entonces, pero la idea es que si tú dejas siempre ganar o te dejas ganar, en el caso de hacer gallito, es como esta competencia, vas perdiendo lo que realmente tiene que ver con la posibilidad
aquí sí que hay que usar empatía, de ponerse en el lugar de la otra persona y pensar que ganar es realmente tener una fantástica relación de pareja, porque yo me sentiría mucho más orgullosa si tengo una pareja de llegar a un acuerdo en donde a lo mejor sobre un punto que pensamos diferente, en algunos momentos se puede hacer como la otra persona quiere, en algunos momentos como yo quiero, o en algunos momentos encontremos algo intermedio. Eso para mí es un ganar-ganar y no hacerse gallitos por la vida. Muy bien, y ahí tenemos que regular el ego y el orgullo que tan daño nos hacen, no solamente en las relaciones amorosas, sino que en las relaciones laborales, de amistad, de hermanos, etcétera. Yo creo que ahí es un muy buen punto esto de desarrollar más tolerancia, desarrollar más capacidad de resolver los conflictos, que yo creo que hoy en día, si hay algo para lo que a mí me llaman, Javierita, en las pegas, es resolver conflictos. Wow. O sea, principalmente en terapia, principalmente cuando hago capacitación en empresa, lo que más me piden es resolver conflictos y cómo poder negociar. Y una de las cosas bien importantes que se enseñan desde las técnicas de negociación de negocios de Harvard, que tú puedes aplicarlo a las parejas y es súper bueno, es principalmente ceder y ganar. O sea, yo cedo para también ganar algo. Y tú también cedes para tú también ganar algo. Y así los dos ganamos y los dos cedemos. Y así entonces construimos una construcción social de acuerdos, de equilibrio. Y de que a veces, como tú dices, se carga un poco más la balanza para acá. O otras veces se carga un poquito para allá. Pero finalmente logramos eso. Logramos como un balanceo, un balancín de nuestros deseos y lo que nosotros queremos. Y desde ahí también es bien importante, pasando a otro tema también, lo que es la intimidad y lo que es la sexualidad, que también es un pilar en las parejas, porque si no muchas veces esas parejas se transforman a veces en amigos que conviven o etcétera, o que tienen hijos, pero se va como a veces apagando eso, y eso también es importante. Así que vamos a ir a una pausa y vamos a comenzar con hablando en el segundo bloque con la intimidad y la sexualidad en pareja. Nos vemos.
Volvimos, chiquillos, nuevamente. ¿Cómo están? Bueno, para los que se están enchufando ahora, estamos hablando sobre las relaciones de pareja, las relaciones saludables y no caer en relaciones tóxicas. Hemos hablado sobre asertividad, temas de comunicación, temas de los celos, violencia, etcétera. Y en esta ocasión, en este bloque, vamos a hablar un poco sobre lo que es la sexualidad, la intimidad y también muchos aspectos que tienen que ver con conectar con el otro de manera, yo creo, sincera. ¿Por dónde podríamos comenzar, Jairita? ¿Sabéis que yo encuentro que por intimidad? Porque ya muchas veces se asocia intimidad a sexualidad, o se hace sinonimia. Y no es sinónimo, pues. Muy buen punto. No es sinónimo. Exacto. La intimidad es esa relación que tú tienes con otra persona, que es de un entendimiento muy cercano, exacto, que es de una, a veces, intercambio tierno, de complicidad, de ser partner, de algo que tú dices, no me lo puede dar otra persona. Exacto. Y que no necesariamente va de la mano con una sexualidad. Exacto. Entonces creo que, por otro lado, la sexualidad es otra manera de comunicarse en la vida, y es una manera de comunicarse muy bonita. Es otra manera, uh-huh, que muchas veces, yo ya, las cosas han ido cambiando, así que digo, en general antes y ahora ha ido cambiando, pero en general para los hombres era una manera de comunicarse muy activa y que a veces reemplazaba, ponte tú, una pareja se enojaba. Entonces la mujer decía, ah, no, bueno, tiene que venir a conversar conmigo. Primero conversamos y después nos vamos a la cama. Claro. ¿Ah? ¿Y qué decía el hombre? Decía, no, vos, primero la cama y después conversamos. Claro. ¿Ah? Bueno, yo creo que eso ha ido cambiando. Sin embargo, creo que la sexualidad es un ítem importante y bonito. Uh-huh. Tengo en mi mente el recuerdo de un hombre que fue a mi consulta con su señora, pero en algún momento que fue solo me dijo, mira, para decirte cómo estamos matrimonialmente, imagínate una cama grande, esas como king size, así como bien grande, más de dos plazas. Y que cada uno duerme ya por muchos años en un larguero, y ojalá el larguero más de del ladito afuera. Ajá. O sea, no queremos tocarnos, no queremos nada. Ajá. Entonces, la verdad es que tú dices ahí, bueno, ¿qué pasa con esa sexualidad? Uh-huh. ¿Ya? No es lo que pasa con la sexualidad, yo creo, necesariamente. Lo primero que uno tiene que ver es qué pasa con esa pareja. ¿Ah? Uh-huh. ¿Qué les pasó? ¿Por qué llegaron de tener una sexualidad, entre comillas, normal? Que vamos a ver lo que es normal. ¿Ah? ¿Con qué frecuencia, qué intensidad, qué duración? A el alejarse tanto y volverse islas. Exacto, muy buen punto. Y tiene que ver un poco, yo creo, que muchas veces con la rutina, la monotonía. Por otro lado, a veces el estar cansados, como lo hablábamos también, el estar cansados de la pega, del trabajo. Pero también creo yo que es porque a veces las parejas les faltan como algunas herramientas, como por ejemplo, y que se ven muchas veces en terapia de parejas o en terapia individual, que uno muchas veces, no sé si te pasa a ti en tu consulta, pero en mi consulta por lo menos un 60, 65, 70% de las consultas va por terapia de pareja, o sea, va por temas de pareja y para resolver temas de pareja. Y en esto hay mucho de que se desconecta la pareja y falta esa intimidad que es como tú decías, esa conexión, yo no sé si retomando a Erickson u otros, claro, pero tiene que ver, como autores, tiene que ver con esa conexión con el otro, donde yo comparto un espacio, uh-huh, muy personal con un otro y donde yo también voy creciendo en las etapas vitales con el otro, ¿cierto? Y desde allí entonces voy como caminando con una persona en la vida de la mano, pero a veces esa persona deja de darme la mano, sí, y yo dejo de darle la mano a ella y vamos caminando solos, los dos, quizás por el mismo camino, pero por vías separadas. Exactamente. Entonces ahí es importante también, yo creo, retomar la conexión y la sinceridad, porque también la sinceridad incluso que nos puede llevar a terminar incluso una relación, ¿ya? Pero desde esa sinceridad incluso podemos terminar, pero a lo mejor puede ser que ese término finalmente se transforme en dos cosas buenas. Una es que arreglemos las cosas o nos distanciemos y nos echemos de menos y después arreglemos las cosas y volvamos a estar bien en una versión mejorada de la relación. O definitivamente ya no había mucho más que hacer y estábamos los dos ya libres para precisamente poder tener una nueva relación sana, saludable y que nos haga bien. Cualquiera de las dos, a partir de la sinceridad, nos van a dar buenos resultados, y desde ahí es importante siempre la sinceridad, porque si empezamos a autoengañarnos, que es algo que nosotros los occidentales hacemos mucho, nos autoengañamos mucho con que somos felices, sobre todo las redes sociales, ¿para qué decir? O sea, hay parejas que están mal hace 4 años y dele con poner la foto con el delfín en Playa del Carmen, ¿cachai? Y no es la realidad, pues. Entonces la sinceridad, yo creo que es uno de los modelos básicos para partir en arreglar esta intimidad y de
desde ahí, desde conectarnos nuevamente íntimamente, poder estar bien sexualmente como pareja. Mira, te encuentro toda la razón y creo que, por ejemplo, cosas que a veces tienen que ver con no sexualidad, uh-huh, pero que finalmente redunda en el área sexual. Ajá. El estrés. Claro que sí. Yo muchas veces he conversado con hombres que sí, son jóvenes, que tienen su libido buena, sí, y por momentos excelente, pero que cuando están estresados no quieren tener relaciones sexuales porque el estrés lo superó y la libido baja. O no pueden. No quieren o no pueden. O no pueden. Quisieran en realidad, claro, tienes toda la razón, corrijo, sí, quieren pero no pueden. Claro. Y mujeres, por otro lado, que todavía existe como esa lista de supermercado, ¿me comprende? Y yo digo, por favor, o sea, vayamos cambiando la lista, porque dentro de la lista está ir al supermercado, llevar a los niños al colegio, qué sé yo, y tener relaciones sexuales, por lo menos, qué sé yo, no sé, uno o dos veces a la semana, para dejar a la pareja contenta. Claro. Entonces, cuando se hace la sexualidad, cuando se tienen relaciones sexuales, o más bien dicho, cuando se hace el amor, uh-huh, y tú lo haces como una categoría más de exigencias, uh-huh, en tu vida, uh-huh, la otra persona lo resiente. Claro. Levantaste mano, dale. Levantamos la mano. Ya, démosle. Vamos. Sí, quería hacer una consulta al respecto. ¿Qué pasa cuando ya tu pareja te empieza como a evitar sexualmente y esto se hace paulatino con el paso del tiempo? Uh-huh. Y uno como pareja aguanta también, pero ya uh-huh, llega un límite. Y tú te cuestionas la relación. Claro, buen punto. Yo creo que es muy buen punto, Gonzalo, y creo que ahí es de todas maneras importante en un momento en que no sea exactamente ahí en el de la intimidad del dormitorio, tomarse un cafecito conversado con tu pareja y realmente llegar a entender, a comprender qué está pasando. Si es a nivel de comunicación, si es a nivel de desamor, si es a nivel de que a lo mejor las relaciones sexuales están muy fome, ¿me comprende? Sí. Que quieren otras cosas, o que te está dejando de querer, o que le están pasando cosas a ella o a él en otro ámbito de la vida. Exacto. Y se está desentendiendo de ese. Entonces, saber como el núcleo. Y no esperar mucho tiempo eso, antes de llegar a saber y después de eso tomar medidas, que hay muchas medidas que se pueden tomar, dentro de las cuales está ir a un sexólogo, hacer una terapia de pareja y también está la que Jorge está diciendo, que muchas veces hay que mirarse a la cara con valentía y honestidad y decir, esta relación se acaba porque no puede ser una relación de a uno, tiene exacto, que ser de a dos. Exacto. ¿Mm? Y desde ahí, muy, muy bien, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y es muy importante. Y me hace sentido también la sinceridad, como decía, o sea, porque también a lo mejor a veces puede doler a ese uno, ¿no? El ego, no sé, el orgullo de que te rechacen, de sentirte rechazado. Claro, o el ego o el orgullo de que no lo estamos haciendo 100% bien o que no estamos a lo mejor siendo lo que nuestra pareja querría, y ahí es importante como hablarlo, como decir, oye, sabes que esta parte no me gusta, o esto podemos cambiarlo, podemos mejorarlo así, y decirlo, pero no tener como el miedo de que si lo vamos a decir, entonces va a quedar la embarrada, entonces mejor no lo digo, porque eso es peor, eso sí que es peor. Y retomando el tema con los hombres, sobre todo yo he visto mucho hombre que hoy en día está tomando Viagra, pero sí, con 30 años, con 35 sí, años, con 40 años. Así es. Y yo no lo recomiendo para nada, porque te empiezas a desligar finalmente de tu relación a corazón, aparato reproductor, cerebro, se empieza a desconectar y tú ya empiezas a perder fuerza. Entonces no hagan eso. Si están estresados, hay un fenómeno que quería explicar muy sencillo. Es un tema biológico. Si tú estás estresado, estás con ansiedad, no te pongas en plan de tratar de cumplir ese checklist de hacer el amor, porque no va probablemente a rendir de la buena forma. Entonces te va a sentir peor, te va a dar, y te lo digo porque tengo pacientes y me han llegado mucho a consulta pacientes jóvenes con estos problemas que dicen, pero ¿cómo tengo este problema a esta edad? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Aparece la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, problemas de funcionamiento, etcétera, porque principalmente tenemos el rendimiento por delante, queremos como cumplir con ese checklist para que no se vaya mi pareja, porque qué sé yo, y yo estoy estresado, ansioso, entonces no. Es mucho mejor sincerar y decir, mira, mejor mañana, mejor más rato, mejor déjame descansar. ¿Por qué? Porque hay una cuestión biológica, se lo voy a explicar, que es muy sencillo. Si tú estás estresado y con ansiedad, el cuerpo dice, hay que sobrevivir. ¿Para dónde lleva la sangre y el oxígeno el cuerpo cuando hay que sobrevivir? A la cabeza y a las manos. Y obviamente, en el caso del hombre, que necesita una erección, necesita que el pene esté erecto, la irrigación sanguínea del pene se va a perder.
Si tú tienes ansiedad o estrés, la irrigación sanguínea del pene se fue. ¿Se fue a dónde? A las manos, a los pies y a la cabeza. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, tengo que sobrevivir, entonces tengo que o arrancar, o correr, o defenderme, o pensar para dónde tengo que hacer las cosas. Y el aparato reproductor, para el organismo biológico humano, de cómo estamos constituidos, pasa a quinto plano, porque reproducirse no es lo más importante, es sobrevivir. Por supuesto. Eso es dentro del sistema simpático y parasimpático biológico humano, hablando como bien médicamente. Entonces, estresado y con ansiedad no va a resultar. Entonces también, bajar un poco el tema del rendimiento, y es mejor tener lo que yo le llamo una relación de hacer el amor mejor, más como diría, más premium, de menos veces a lo mejor, pero de mayor calidad, y donde tú te sientas como tranquilo y satisfecho de que fue una buena relación, y así para la próxima no estás con el estrés de que la anterior no fue muy buena, por lo tanto ahora lo tengo que hacer bien. Y eso puede ser para los dos lados. Qué bueno escuchar un hombre hablando así, fantástico. Eres terapeuta, ¿cierto? Claro. En eso estamos. Oye, yo creo que... ¿Y cómo las personas pueden trabajarse? Porque tú has hablado bastante del mindfulness. Sí. Y yo creo... Yo no soy ninguna experta en mindfulness, pero tengo algunas nociones. Pero ponte tú un ejercicio como chiquitito para que las Súper personas bueno. puedan... Muy buena pregunta. Mira, un ejercicio chiquitito, por ejemplo, como sentir tu respiración cuando estás acariciando a tu pareja, o sentir, por ejemplo, la piel, el tacto con tu pareja, y no estar centrado falocéntricamente. Perfecto. No estar centrado en que si funciona o no funciona el pene, si funciona o no funciona, si funciona, ay, no está funcionando, chuta, ¿qué hago? Porque eso va a hacer que menos funcione. Entonces, claro, hay que descentralizarse, como hablaba en el año 80 Johnson & Johnson, sí, terapeutas sexuales, sí, pero muy buenos clásicos. Épicos. Quiera salirse de lo falocéntrico y explorar tus otros sentidos, tu olfato, tu vista, el tacto, caricias, los olores, las caricias, las temperaturas, el flujo sanguíneo del otro, sentir con atención plena, y eso te va a relajar, y cuando tú te relajes, entonces el otro funciona solo, porque básicamente la mente es la que hackea el cuerpo, es la que hackea su correcto funcionamiento. Entonces es como relajarte tú, fijarte en otras cosas, y ahí todo va a ir funcionando más suavemente y más fluidamente. Qué lindo, me encantó. Eso es. Muchachos, tenemos posteos en este momento en las redes sociales. Les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a responder. Perfecto, ya. El maltrato psicológico claramente destruye cualquier relación. Las palabras no se las lleva el viento, como se decía antiguamente, quizás avalando el maltrato, todo lo que se dice queda grabado a fuego. Bueno, claramente hay que trabajar con esto de la asertividad en esos casos, y también aprender a soltar a veces también y no quedarse también en el rencor. Claro, o sea, yo por un lado comprendo lo que nos están diciendo de que es tan importante, que hay cosas que te quedan muy marcadas y que pueden parecer nimias, pero que te van quedando en el día a día y se va haciendo una sumatoria. Claro. Después hay un proceso de sanación. Exacto. Y dentro de ese proceso de sanación está lo que tú dices, la posibilidad de perdonar, y el olvido ya es volitivo, depende de la voluntad. Perdón, el perdón es volitivo, el olvido viene con el tiempo. Exacto. Pero está la posibilidad para hacer una buena sanación. Exacto, y eso también va a ser responsabilidad de tu persona, y no asignarle 100% la culpa y estar culpabilizando y quedarte como atascado en el rencor o en el odio, porque eso también ya habla de que a lo mejor la persona tiene que algo que resolver también, ¿cierto? Claro que sí, pero yo creo que lo que es muy importante es aprender a detectar cuándo tú te estás sintiendo maltratado. Claro. O sea, las primeras señales de aquello, no cuando ya estás en un estado de casi como saturación, inmovilización, y tú dices ya no puedo hacer algo más, y te tienen casi como que venir a sacar de esa relación y llevarte como a una clínica, lo estoy diciendo claro, exageradamente, sí, sí, pero ojalá pudiéramos detectar antes las claves. Y ahí ahí pasa mucho, a veces las amigas son las que más sufren, las amigas, sí, o los amigos, que es, sí, como, oye, ya, ¿hasta cuándo? Otra vez me venía a contar lo mismo. Entonces, si tú ves que ya con los consejos de tu amiga o tú mismo o tú misma no estás resolviendo, entonces haga terapia, ayúdese profesionalmente para ver qué está pasando y cómo podemos salir de eso. Ya no quedarse como un poco como atascado en algo que se puede salir, soltar, dejar ir o mejorar. Eso por un lado. Y bueno, ya estamos un poco en la última parte de este, sí, pues, de este programa, y los quiero dejar invitados a una charla que vamos a hacer de esto. Estás cordialmente invitada. Feliz, que vamos a hacer sobre cómo tener una relación saludable de pareja versus no caer en una relación tóxica.
ahí vamos a estar hablando de hartos temas, todos los temas que estamos hablando acá, y también lo interesante que se produce en las charlas es que la gente también habla, también pregunta, o sea, le sirve mucho, la gente no está como callada mirando solamente, sino que también, o escuchando, sino que también está hablando, está preguntando, está compartiendo experiencias. Fíjate, a mí me sorprendió en las charlas que he desarrollado este último tiempo, que la gente así, pero con toda la pachorra del mundo, delante de 100 personas, no, mira, ¿sabéis qué? Yo tengo una relación tóxica y la verdad que yo también me puse tóxica o me puse tóxico. Y uno así desde como, la verdad, y uno así como, verdad, wow, claro. Qué buena. Así como, perdona, pero ¿dónde y cuándo para ir a verte? Sí, pues mira, estamos buscando ahí el afichito con Gonzalito, ¿estamos o falta un poquito? ¿A qué hora? ¿Dónde? Bueno, va a ser... ¿Está en tu Instagram de casualidad? Está en mi Instagram, sí. Está en mi Instagram. Y bueno, va a ser el día sábado 18, es decir, en dos sábados más, sábado 18 de enero, de 7 a 9 de la noche, en el barrio Italia, en el espacio Círculos, que es un espacio que es del emprendimiento de un amigo que hace precisamente ahí espacios para charlas motivacionales y capacitaciones. Están todos invitados. Ay, perdón. ¿Cómo puede comprar uno las entradas? ¿Por internet? Ya. ¿Viendo? Principalmente me contactan por el direct, por el direct de Instagram. Y ahí están todas las posibilidades de inscribirse. ¿Podemos girar el ventilador un poquito? Si alguien me puede ayudar, por favor, para que me está llegando tan directo que estoy perdiendo la. Sí. Eso ya, está dando alergia. Entonces, el sábado 18 de enero. De 7 a 9 de la noche en el barrio Italia, en el espacio Círculos, que queda ahí en Malaquías Concha, cerca al ladito del bar Comedy. ¿Ubicáis el bar Comedy? El Malaquías Concha es Providencia, ¿no? Eso es Providencia, sí. Sí, perfecto. Barrio Italia. Ya. Comuna de Providencia. Ahí vamos a estar con esta charla de cómo tener relaciones saludables y relaciones de pareja. Y la idea es que vamos a hablar de todo esto que estamos hablando ahora, pero de forma bien amplia, bien expansiva, con hartos datos, con hartos conocimientos técnicos que nos ayuden a precisamente encontrar herramientas, principalmente sí, para un aspecto que hoy en día es uno de los, yo creo, más difíciles de yo creo que llevar de buena forma, porque yo creo tan que necesario, incluso la pega o la crianza del hijo no es, yo lo encuentro que hoy en día no es tan difícil como lo que es la relación de pareja. ¿Qué opinas tú? ¿Tenís hijo? Sí. ¿Cuánto? Una. ¿Y de qué edad? 3 años. Ya. Falta todavía, pero ya, bueno. Lo que te quiero decir es que creo que son pegas diferentes, pero te encuentro toda la razón en que una relación de pareja sanita es muy, muy importante. Harta pega. Y sin dolor, dolor, pasándolo bien. Exacto. Ya, hay que ir a tu charla, de todas maneras, Sí. Sin sufrimiento. ¿Tenemos la imagen? ¿No? Chuta, qué pena, ya. Bueno, es el sábado 18 de enero, ya. De 7 a 9 de la noche, en el espacio Círculos, en Malaquías Concha. Y de todas maneras, bueno, pueden ver el afiche en mi Instagram. Vamos a ver si aparece después, dentro de unos minutos, con Gonzalito. Y ahí estamos, a ver, ya. Eso, ahí nos fuimos. Ya, ¿viste? Ahí está, espérate. Bájale un poquito. Baja un poquito más. Bájale más. Ahí está un taller que hicimos también de Mindfulness. Ah, qué choro. Súper choro también. Y... entonces ándate, mira. Arriba. Ándate. Ahí, donde un poquito dice, más abajo. No. Donde dice charlas, no, en los círculos donde dice charlas motivacionales. Perfecto. Ahí. Ándate ahí. Vamos, ándate para el lado. Creo que ahí lo subí al final, ¿o no? Dale, a ver, pero creo que por ahí está. Si no, bueno, ese es el espacio donde hacemos las charlas. Ya. Y ahí es donde principalmente nos juntamos. Bueno, ahí hay como gente que fue a la charla, que opinó, etcétera. Y ahí tenemos como el espacio donde hacemos esta charla. Si no, de todas maneras lo pueden ver en mi Instagram y ¿cómo se llama? Se produce una sinergia súper rica entre las personas. Te encuentro toda la razón, y además las personas se sienten también con la tranquilidad y la confianza de poder plantearte cosas que no se atreverían en otra instancia. Entonces también vas socializando aquello. Exacto. Me parece muy, muy importante, sí. Exacto. Y por otro lado, fíjate,
No está en el Instagram, entonces ya. Ahora, lo vamos a postear después. Tú estabas diciendo de la importancia de que tengamos relaciones de pareja no tóxicas, y yo también quiero aunarlo con el tema de los hijos, porque en la medida en que sepamos tener relaciones mejores nosotros los padres, exacto, las parejas, vamos a modelarles también a nuestros hijos tipos de relaciones de pareja sana, ¿verdad? Exacto, y a dejar atrás los rencores que tuvieron de pareja también, cuando son papás separados, sobre todo, porque si no, eso también hace daño a los hijos. Y hay que pensar primero en los hijos antes que en el ego y en el rencor de uno. Te encuentro toda la razón. Temazo. Bueno, y gracias, Javiera, por tu libro. Lo vamos a mostrar acá. A esta cámara, Gonzalito. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, ahí está el libro de Javiera, que acá nos regaló un ejemplar. Muchas gracias. De la inteligencia asertiva. Que cuéntanos, Javiera, este libro que a mí siempre me generó mucho crecimiento. Mira, yo estoy muy contenta con el libro La Inteligencia Asertiva, que lo hice hace 8 o 9 años y va en su 13 edición. Mira, o sea, para mí fue así como, ¡guau! Wow, sí, porque fantástico. Cuando lo hice fue porque a mí me encanta la asertividad, o sea, rayo, ¿eh? En chileno. Y bueno, yo no sabía si había correspondencia entre lo que a mí me gustaba y a mi sociedad también necesitaba y le gustaba. Y la verdad es que se ha leído mucho y es un libro que con palabras fáciles te explica muchas veces y te deja claro lo que es ser asertivo, que es aprender a comunicarse de una manera directa, abierta, respetuosa, y hacer la diferencia entre ser sumiso, que es la persona que respeta los derechos de todo el mundo, pero no los propios. Exacto. Y por el otro lado, dejar de ser agresivos, que creo que ser agresivo es respetarse uno nomás y pasar a llevar a los demás. Entonces, tratar que se puede con herramientas, con técnicas de ser asertivo y de llegar a las demás personas con mensajes claros, respetuosos. Y para los tiempos que corren, exacto, yo recomiendo mucho que trabajemos la asertividad. Y se exacto puede. Exacto. Muchas gracias, Javierita. Gracias a ti. Porque de verdad ha sido un agrado y de verdad, para mí, un premio, fíjate, estar contigo. ¡Ay, que eres de verdad lindo! Súper, porque eres lindo. De verdad que hemos crecido en esto, con Gonzalo, en esta radio televisión. Hemos hecho hartas cosas. Ahí está el Instagram de la Javiera, por si lindo la quieren contactar, gracias, para que quieran hablar con ella o que si quieren ir a su consulta. Ahí también, viste, hay una foto ahí haciendo charla en el programa. Ese está ahí en el Zona Latina, creo. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo, etcétera. Así que, viste, somos psicólogos también ahí. Tú también vayas a la tele, po. Sí, pues, viste, sí, somos faranduleros. Somos psicólogos faranduleros. Es que así se socializa. Socializa la psicología. Hay un trasfondo que es importante, sí, lo que tú dices, que no es una cuestión de ego de nosotros, es una cuestión de que tenemos que llevar herramientas a más personas de forma más rápida. Y que también somos unos apasionados de la psicología y de querer ayudar a las personas con estas herramientas que son muy buenas y que todos las deberíamos tener. Y precisamente los medios de comunicación, como la radio, como la televisión, precisamente el TV cable, etcétera, televisión digital, son medios que nos ayudan precisamente a entregarlas de buena forma. Así que los dejamos invitados a la charla 18 sí, de enero, sábado 18 de enero, de 7 a 9 de la noche, en el Espacio Círculo. Lo pueden ver en mi Instagram, lo voy a postear al tiro ahí, tirón de orejas para mí por no postearlo. Lo vamos a postear al tiro para que lo vean. Y bueno, mi Instagram es PS-Jorge Callejas. Y para todo lo que quieran en cuanto a asertividad, psicología, etcétera, o quizás contactarla para otros programas también, a nuestra querida Javiera de la Plaza. Así que bueno, vamos a ir finalizando este programa con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, a ti, Gonzalo, una maravilla. Bueno, podemos decir que está aquí con la novia, ¿no? Obvio, una preciosura. Así que a todos, muchas gracias, Ricardo, que también me está acompañando. Muchas gracias. Y decirles que hay que ir a tu charla. Exacto, o sea, de todas maneras. Y te auguro un éxito maravilloso en tu radio. Muchas gracias. Y también recordar que si a veces a lo mejor no te gustan las cosas grupales o no te gusta, a lo mejor quieres compartir cosas como de forma más íntima, más personal, también está la terapia psicológica, un espacio seguro, colaborativo, de crecimiento y de autoconocimiento que está precisamente al servicio de nuestro bienestar y de nuestro desarrollo como seres humanos. Así que nos vemos en esta linda charla, ojalá, o en persona o como ustedes quieran. Lo importante es crecer y que podamos tener paz, podamos tener salud, podamos tener prosperidad y podamos tener una buena vida. Maravilloso, maravilloso. Que estén muy bien. Chao, chao.